conflictiva entre diversidad funcional, discapacidad, que no es lo mismo, ahora lo vamos a abordar, y feminismo, justamente porque una de mis hipótesis de trabajo con respecto a esta relación conflictiva es que el feminismo ha desactualizado algunos de sus axiomas más contundentes de los años 70, y eso ha redundado en una mayor estigmatización de la discapacidad. Por ejemplo, uno de ellos es, supongo que todas conocemos ese axioma, que es la biología no es destino, que va de la mano justamente con el modelo social de la discapacidad. No obstante, el lugar que se le da a las personas con discapacidad, también hablaremos, sé que ustedes se están preguntando por qué esta pelotuda se dice discapacitada si no se ve discapacitada. Ya hablaremos también sobre eso, me lo propongo. Pero bueno, justamente tiene que ver con esta desactualización de ciertos enunciados donde se relega a las mujeres con discapacidad al lugar de víctimas o a un lugar de pena o de condescendencia o de inutilidad, como si no se pudiera hacer nada. Entonces, empecemos por la diversidad funcional. En principio, la diversidad funcional es una terminología muy complicada, es un eufemismo, creo yo, es un eufemismo que deja, es un poco, a ver, lo voy a decir así, lo estoy improvisando, a ver si le gusta a Jonathan, que vino desde el mundo virtual a verme, así que también estoy muy contenta de ponerle al mundo virtual cara y cuerpo y gesto y presencia. Entonces, yo diría que la diversidad funcional es a la discapacidad lo que la teoría queer es a la heterosexualidad como régimen político. Le vino como anillo al dedo al mundo capacitista, al mundo de las personas que no tienen nada, aún, ya volveremos sobre ese tema, hago una salvedad, podemos apagar los celulares o ponerlos en vibrador como en el cine. Igual, por favor, todas ponen el celular en vibrador. Va a sonar, ¿eh? Si suena, después no quiero quejas. Soy un poco conflictiva. Bueno, si me pongo brava después, no quiero quejas, ¿eh? Bueno, entonces decía esto de la diversidad funcional, que es un eufemismo que ha dejado muy bien parada a esas personas que aún, ya hablaremos de este tema, de la sustancia ontológica de los cuerpos, ha tranquilizado a las personas que aún no tienen nada. Y es una manera medio tramposienta, es una mezcla de cenicienta y trampa, es una manera medio tramposa de denominar la discapacidad. ¿Por qué? Porque una podría decir que todas somos diversas funcionalmente porque todas nos movemos de maneras diversas. Bueno, el problema de decir esto, de que todas somos diversas, es que si todas somos diversas, nadie es discapacitada. Y la realidad es que alguna de nosotras tenemos requerimientos específicos. Les voy a contar del mío, por si les interesa saber. El mío, uno de los requerimientos es la comida, no es la única, y la otra es el estrés. Yo me enciendo con el estrés, así que probablemente mañana me cague encima. Por ejemplo, como me rehúso a usar pañal, aún, entonces es una cosa que al Crohn le afecta, a mi Crohncito querido le afecta un poco el estrés, y trato de evitar, dentro de la medida de lo posible, que no es mucha porque vivimos en el capitalismo, ya se habrán dado cuenta, todo lo que sea estrés. Entonces, en principio, ese es el gran problema que tiene la diversidad funcional, que suena muy bien, que remite a estos presupuestos del filósofo Baruch Spinoza. Nadie sabe lo que puede el cuerpo. No obstante, el problema de la diversidad funcional es que deja de lado a la discapacidad, justamente porque todas somos en algún punto diversas funcionalmente. No obstante, no todas somos discapacitadas, no todas somos enfermas crónicas, no todas tenemos condiciones, no todas hemos mutado, por decirlo de algún modo. El otro de los grandes problemas que tiene esta terminología, diversidad funcional, que como les decía, a mí me parece un eufemismo que deja tranquila a las personas que no quieren discriminar pero terminan haciéndolo, es que al ser todas diversas funcionalmente, al decir, bueno, todas tenemos un funcionamiento diverso, entonces
da por tierra uno de los presupuestos más, uno de los axiomas y presupuestos básicos de la militancia tullida, es decir, del activismo tullido, que es nada de nosotras sin nosotras. Usualmente la discapacidad es algo que es hablado, es un objeto del que se habla, siempre es otra persona la que habla de la diversidad funcional. No es que no haya personas con discapacidad que hablemos. No obstante, ya se habrán dado cuenta que somos objeto de estudio, somos objeto de análisis, somos objeto de académico, somos, bueno, en fin, somos un objeto y rara vez somos una voz que enuncia, justamente por este presupuesto que se muerde la cola, donde parece que todas somos diversas funcionalmente. No obstante, no todas tenemos requerimientos específicos aquí y ahora. En cambio, discapacidad podríamos decir que remite en principio, o la reapropiación de esta palabra discapacidad, nombrarse disca, como se dice en Argentina, o nombrarse tullida, o bueno, en fin, habrá otras denominaciones, remite a una manera de objetar lo que se conoce bajo el nombre del modelo médico rehabilitador. ¿Qué es el modelo médico rehabilitador? El modelo médico rehabilitador es básicamente, como su nombre lo indica, la idea que tienen estos señores médicos. Abre un paréntesis, en Argentina ya se habrán dado cuenta que hay todo un movimiento que quiere meterse, institucionalizarse, y que cree que el hospital, con las personas que ahí trabajan, que mayormente son médicos, cree que ahí es la panacea y que es un mundo maravilloso. Debería hablar con las enfermas crónicas, con las discapacitadas, y les podríamos contar un poquitito de qué trata ese mundo médico en el cual tanto confían y que les parece tan bueno. Pero bueno, decía entonces, el modelo médico rehabilitador justamente piensa que hay algo para rehabilitar. Y la realidad es que no todo es rehabilitable. ¿En qué sentido no todo es rehabilitable? En el sentido de que algunas cosas vinieron aquí para quedarse y ya no se van a ir. Otras es nuestra manera de existir. Esto somos, así somos, y no hay cura, porque de hecho no es una enfermedad, o una se puede enfermar producto de la medicación, producto de vivir en este mundo, pero en fin, no del diagnóstico. Digamos que hay una suerte de patologización para la corrección y para la normalización. Este es el modelo médico rehabilitador, que yo creo que el enunciado discapacidad da por tierra. La otra cuestión, lo otro que ha objetado fuertemente este modelo médico rehabilitador, es justamente el modelo social de la discapacidad. ¿A qué se refirió el primer activismo tullido que habló del modelo social de la discapacidad? Básicamente es pensar, así como Simone de Beauvoir pensó que no se nace mujer, se llega a serlo, justamente porque el cuerpo es una situación. Ahí volvemos a esta relación menos conflictiva, una relación que podría no haber sido conflictiva entre discapacidad y feminismo. Bueno, lo mismo ocurre con la discapacidad. Una no nace disca, según este modelo social de la discapacidad, sino que se llega a serlo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si pudiéramos darnos el gusto que debería estar, por ejemplo, Caro completamente subsidiada, y poder tener una persona como Caro en todos los espacios para que traduzca e interprete con su lenguaje de señas, con el lenguaje de señas, nadie quedaría fuera de una charla que está, como la mía, basada en la pura oralidad. Es decir, que si yo hago el mundo, bueno, no yo porque es estructural, esta es la trampa, no depende de la voluntad individual de una persona, sino que si hacemos más accesible el mundo, si hubiera infraestructuras como, por ejemplo, rampas, baños adaptados, lenguaje de señas, libros en braille, en fin, PDFs liberados para poner en los software de los teléfonos portables, en el Kindle, en la computadora, se acabó la discapacidad, en el sentido de que hicimos accesible el mundo a toda esta suerte de condiciones. Está muy bien el modelo social de la discapacidad, y no podemos decir nada más que agregarle algo, que no todo es social. Y esta es una, podríamos decir, una segunda o tercera ola dentro del activismo disca, donde las personas con discapacidad empezaron a decir, bueno, no todos los problemas son sociales.
Por ejemplo, en Crohn, yo podría decirles que hay problemas sociales y hay algunos otros problemas. Por ejemplo, voy a contar de los problemas lo que podría responder dentro de una condición o un diagnóstico como Crohn, lo que podría responder a este modelo social de la discapacidad. Por ejemplo, yo tengo muchos problemas con el capitalismo. No me puedo mover de donde vivo. ¿Por qué no me puedo mover de donde? No me puedo mover de manera permanente, me puedo mover unos días. Porque yo uso una medicación. Y esa medicación que yo uso está súper inflada a nivel precios económicamente por los laboratorios. Entonces está subsidiada. Me la inyecto a razón de una vez cada 3 semanas o una vez cada 15 días, depende de cómo me encuentre. Si no me la inyecto, me muero. O sea que no es una medicación de la cual yo pueda prescindir o que pueda reemplazar con alguna cosa. La tengo que tomar, me la tengo que inyectar sí o sí, si quiero seguir viviendo. Por supuesto que por ahora parece ser que sí. No obstante, como les decía antes, esa medicación está a nivel nacional subsidiada porque no se puede comprar de lo costosa que es. Entonces, ¿qué ocurriría si yo me quisiera mudar aquí a México? Probablemente ustedes ya saben que la burocracia es una cuestión de comprarse algún almohadón, cosérselo al culo y sentarse en una puerta y eventualmente, si una se deja humillar lo suficiente, logra vencer la burocracia. Bueno, el problema con la burocracia sería que no tengo tiempo porque yo me inyecto a razón de 2 veces por mes esta sustancia súper costosa. Entonces, eso sería un problema social, por mencionar uno. O sea, un problema que responda a este modelo del modelo social de la discapacidad. Algo que tiene que ver con la conformación de los estados nacionales y con el capitalismo. No es un problema de Crohn. Si el capitalismo no existiera, no tendría problema con ir de un lugar para otro. Entre una de las tantas cuestiones que podríamos mencionar con respecto al Crohn. No obstante, como les decía antes, no todo es social. ¿En qué sentido? En el sentido de que, esto es lo que aportó esa nueva ola o ese nuevo pensamiento que dijo muy bonito el modelo social de la discapacidad y que nadie nace disca y que efectivamente con mayor accesibilidad todas podemos tener una vida mejor, una vida, más deseante, más gozosa, más feliz. No obstante, el cuerpo duele. Y esa dolencia, ese padecer del cuerpo, esa plataforma somática donde el cuerpo padece, el cuerpo siente, el cuerpo vibra, eso no responde a infraestructuras ni a modelos de accesibilidad. Ni tiene que ver con, o sea, aunque no haya capitalismo, yo voy a seguir teniendo que hacer una dieta especial y voy a tener que seguir evitando el estrés que el mundo humano me produce, por ejemplo. Entonces, ahí es donde incorporaron esta noción de impedimento, lo que en inglés se conoce como impairment, que también se podría traducir como dolencia, afectación, etcétera, que es una manera sobre el modelo social de la discapacidad de agregarle lo que el cuerpo siente. Lo que el cuerpo siente y lo que el cuerpo necesita más allá de la accesibilidad. Es decir, no todo diagnóstico va a ser subsanado, no toda condición va a ser susceptible de poder ser sorteada mediante accesibilidad. Va a haber cosas que van a estar ahí, no importa cuán accesible hagamos este mundo. Bien. Les decía que entonces esta cuestión de la relación conflictiva, ¿no?, entre los feminismos o el feminismo y la diversidad funcional. Habrán visto, no sé si, bueno, también existe acá en México, pero en Argentina se ha presentado un proyecto de ley que tiene una causal. La causal que se presentó, la primera manera en la que se presentó, bueno, tiene tres. Hay dos que van de suyo, estamos todas de acuerdo, nadie podría decir que no, que es violación. La otra tiene que ver con riesgo de vida de la madre o del útero gestante, para decirlo en políticamente correcto. Y la tercera, que es la muy problemática, y espero poder explicar porque me resulta muy problemática, es la de la grave malformación fetal. La grave malformación fetal presenta una serie de problemas. La cambiaron después, le pusieron un eufemismo, que es...
inviabilidad, sí, porque es un eufemismo porque aplica a todas nosotras, que es la inviabilidad de la vida extrauterina. Es decir, todas nosotras. Ya se habrán dado cuenta que en el capitalismo la vida extrauterina es inviable y eso aplica nuevamente como la diversidad funcional a todas. Por ende, bueno, es un eufemismo que no quiere decir nada. Pero ¿qué pasaba con la grave malformación fetal? Si pensamos en el modelo social de la discapacidad, el problema sería que nadie nace disca, sino que se llega a hacerlo. Entonces, ¿qué sabemos que puede el cuerpo? ¿Cómo lo sabemos a priorísticamente a partir de un diagnóstico médico? ¿Cómo sabemos qué es malformado o cuán malformada hay que estar para... Para ser inviable todas. Esto de la inviabilidad de la vida extrauterina no resiste el menor análisis. Pero lo de la grave malformación es complicada. Eso por un lado es como la parte complicada de esta denominación es que cree que se nace disca. Cuando más allá de las dolencias, como les decía en este segundo movimiento, la mencionamos sobre todo vehiculizado por una pensadora discapacitada que se llama Jenny Morris, que la recomiendo en un libro que se llama Encuentro con desconocidas, que también lo recomiendo mucho, que a esta altura ya es como un clásico dentro de los estudios sobre discapacidad. Bueno, planteaba este modelo del impedimento físico, de lo que podríamos denominar el cuerpo vibrátil, para usar otras terminologías más afines. Entonces, ese es por un lado es un problema. Por el otro es la utilización por parte de, bueno, de los bolsonaros que existen en el mundo, que hay muchos, hay más de los que creemos, de lo que se conoce como el creep washing. ¿Qué es el creep washing? Básicamente es una lavadita de cara que se utiliza en el nombre disca para evitar que los úteros gestantes, y usualmente las mujeres, tengan acceso a un aborto de calidad. Es decir, se agarran de esta causal, de esta causal grave malformación, para decir, ven lo que está haciendo el movimiento feminista, está queriendo matar Down. Básicamente lo plantea de esta manera. Como a mí, durante mucho tiempo, con y sin diagnóstico, me han gustado los deportes de combate, soy de la idea de que los golpes no solamente te los pega alguien si pelea mejor que vos, sino también si vos descuidas los flancos. En general, una pelea se puede perder porque una descuidó, bajó la guardia y dejó flancos para que entren los contraargumentos. Este es uno de los motivos por los cuales esta causal y este enunciado no debería existir, porque esto es utilizado justamente por las personas que han inventado la eugenesia, si se ha dicho el paso, por la eugenesia. Bueno, una podría decir que ha habido, no es nuevo, ciertas personas dentro de los movimientos de mujeres históricamente hablando, por ejemplo Margaret Sanger, la van a buscar ahí, una deleznable, pero no se crean que el feminismo es todo un club de gente linda. Margaret Sanger también la podríamos incluir en la genealogía y era bastante eugenésica, bastante eugenista, bastante neomalthusiana y bastante nazi. Pero bueno, en fin, dejémoslo ahí un ratito. La cuestión es que estos inventores de la eugenesia, estos mengueles, lo digo por los bolsonaros de este mundo, se agarran de estos argumentos para invalidar luego el acceso a un aborto de calidad. Es por eso que es muy problemática la denominación. Por otro lado, esta idea de que la decisión del útero gestante es sacrosanta, cosa que a priorísticamente yo estaría completamente de acuerdo, ya se habrán visto que aplica todo menos a las trabajadoras sexuales. Es decir que una puede elegir cualquier cosa, muchas gracias, una puede elegir cualquier cosa y estar de acuerdo con cualquier elección que haga una mujer, excepto si esa mujer justamente quiere ser trabajadora sexual. ¿Y qué pasa con el trabajo sexual? El trabajo sexual es una de nuestras grandes alianzas para el mundo tullido. Por supuesto, es una alianza, como todas las alianzas, impuras, no es una alianza inmaculada, es una alianza problemática, es una alianza, si se quiere, en algún punto, sobre todo
si se quiere, se lo vamos a conceder para hacernos las teóricas críticas heteronormada. No obstante, es una de nuestras grandes alianzas, porque históricamente hablando han sido las putas quienes se han hecho cargo de la sexualidad disca, que es una sexualidad negada, es una sexualidad reprimida, es una sexualidad vista como deleznable o incluso como una no sexualidad, porque siempre la persona con discapacidad es infantilizada, como, bueno, y a pesar de que hasta Freud sabía que la gente pequeña tiene sus propias expresiones sexuales, parece ser que si vos sos una infante o una discapacitada, que es básicamente una persona infantilizada por el mundo capacitista, te convertiste en un ser angelado, una suerte de querubín sin sexo. Y bueno, las putas han sido nuestras aliadas en todo esto. Por ende, es muy problemático este enunciado elegilista, y personalmente yo creo que tiene que volver a ser revisado. Tenemos que volver a pensar, ya sin las causales, ya sin presentar estos paradigmas donde si una persona elige está bien, porque ya habrán visto que igual eligen a Bolsonaro. Así que hay que volver a pensar esto de que elijan, de que elijamos. Tal vez hay que ver otros modelos que no tengan que ver con la elección, porque ya ven cómo nos va con la elección. Besito para el nuevo presidente mexicano, Les va a ir divino. Nosotras también tenemos uno allá maravilloso. Bueno, entonces decía esto del creep washing, que es darle básicamente argumentos al enemigo. La contracara del creep washing es el porno inspiracional. ¿Alguien sabe lo que es el porno inspiracional? Es una cosa que a mí me fascina. Nada. Bueno, el porno sí. Bueno, también es problemática la denominación de porno inspiracional, porque parte de la base de una concepción de lo que la pornografía es, que es una concepción moral. Si bien una después utiliza la categoría porno inspiracional para hablar de la discapacidad y cómo ciertas invocaciones a la discapacidad lo único que hacen es volver el mundo de las no discapacitadas un mundo más maravilloso. Básicamente el porno inspiracional es esto, y después les cuento por qué se dice porno inspiracional y por qué es conflictivo. Porno inspiracional es, ¿vieron todos esos memes que circulan en internet? Que hay una persona sin piernas, sin manos, sin ojos, que hace surf con olas gigantes tipo tsunami y como que dice algo así como querer es poder. O, bueno, ese tipo de invocaciones, memes que sobrevuelan, ideas de que, no sé, que una actitud positiva es todo, que hay que mirar para adelante, en fin, y que siempre tiene la imagen de una persona con discapacidad. El problema que tiene esto es que esto no beneficia a ninguna persona con discapacidad. Esto está hecho para las personas que no tienen discapacidad aún, insisto. No me dejen irme de Puebla sin que yo hable de esta cuestión del aún, porque les cuento, todas se van a discapacitar. Por si no lo sabían antes. Esas son las buenas noticias. Todas van a estar acá. Tarde o temprano. Y si sigue lloviendo glifosato, más temprano que tarde. Y no crean que el glifosato es un problema allá de Sudacalandia, porque vieron la cuestión de esta de la condensación de la nube, viene acá. Yo por lo menos aprendí eso en la escuela. Así que en algún momento también les va a llover glifosato y también van a ser todas discapacitadas. Pero volviendo a esta cuestión del porno inspiracional, el porno inspiracional para lo único que sirve es para las personas que aún no tienen una discapacidad, digan, si esta pobre tullida de mierda que no puede nada, está ahí sin quejarse, haciendo MMA, entonces yo que soy maravillosa, que me va súper bien, que no necesito, no tengo requerimientos específicos, ¿de qué me quejo? Para eso sirve el porno inspiracional. ¿Por qué es conflictiva la denominación? Por lo menos para una persona como yo, que es pro sexo y pro trabajo sexual, o por lo menos pro decisión de las trabajadoras sexuales. Contra el trabajo, todo el trabajo, cualquiera de ellos, y a favor de, bueno, si vamos a sostener la autonomía de las personas y sus decisiones, entonces la vamos a mantener para todo el mundo. Es problemática porque tiene una concepción de lo que la pornografía es, cosa que en muchos casos es, nadie lo niega, cosificadora, como si lo único que la pornografía pudiera hacer es cosificar. Por eso se dice que es porno inspiracional, porque se utiliza a las personas con discapacidad como un objeto, como una cosa que lo que hace es simplemente empoderar a las personas sin discapacidad. Por eso se le denomina porno inspiracional. Yo entiendo perfectamente
la denominación, solo que no coincido con que la pornografía sea simplemente eso, solo eso. Si no me creen, googlean en internet el nombre de Stormy Daniels y se enteran de lo que estoy diciendo. ¿Alguien sabe quién es Stormy Daniels? ¿Nadie? ¿Cómo no saben quién es Stormy Daniels? Bueno, Stormy Daniels es la única persona en este momento que le puso en jaque a Trump. Básicamente porque Trump derivó fondos de ¿cómo se llama esto? La campaña presidencial, para echarse un polvo con una trabajadora sexual de lujo y una actriz de la industria del porno, lo cual es completamente ilegal porque esos fondos se supone que no son usados para este tipo de cosas. Y derivó esos fondos. Bueno, y ahí está Stormy Daniels. Si no me creen, justamente, de que la industria del porno no es solo cosificadora, van y googlean cómo le está yendo a Stormy Daniels en su vida en los últimos tiempos a partir de esto, y antes también, por eso Trump le había echado el ojo, justamente. Ese es el problema de tanto el clip washing como del porno inspiracional, que entiendo para qué se usa, pero justamente creo que habría que tal vez cambiar la denominación. ¿Y qué es esto de que yo las vengo amenazando con que ustedes también se van a discapacitar, ustedes también se van a discapacitar? Bueno, esto es la esencia singular de los cuerpos. ¿Qué es la esencia singular de los cuerpos? ¿Qué es lo que nos define? ¿Qué es lo que nos define como existentes en este mundo? Y no hablo solamente de las personas, de los seres humanos. Hablo de todo lo que existe en este mundo. Si ustedes tuvieran que decir, ¿qué define un existente en este planeta? ¿Qué lo define? ¿Qué va a morir? ¿Qué va a morir? ¿Y cómo te moriste? O sea, moriste, no sé, como llegaste a tu floruit, a tu cenit, y ahí te quedaste, y después un día te morís. En el tránsito hacia la muerte, ¿qué pasa? ¿Cómo se llama eso que pasa en el tránsito hacia la muerte? Vida. Bueno, ok, pero ¿qué pasa con la vida? A ver, ¿quién dijo vida? ¿Quién dijo vida? Ahí está, ¿la que dijo vida? Vamos, ¿cómo es el tema de la vida? ¿Qué edad tenés? 38. ¡38! ¡Se te está acabando la cuerda! No queda mucho. Y sí, la verdad, ¿para qué te voy a engañar? Yo no voy a seguir fingiendo que este es un mundo donde a la gente no le pasan cosas y que una vive hasta los 200 años como Cher. Te cuento, por si no lo sabías antes, no te va a pasar lo de Cher. Ni lo de la Tesorito, que la vi que está espléndida. ¿Cuántos años tiene la Tesorito? 3.000, Tutankamón. Bueno, no nos va a pasar como la Tesorito. Esas son cosas únicas que el mundo nos muestra para decir todas vamos a ser como la Tesorito. Bueno, no. En el camino hacia la muerte, lo que va a pasar es que te vas a discapacitar. Porque la esencia singular de los cuerpos es la vulnerabilidad. Si tuviéramos que decir qué define a los existentes en este mundo, es su vulnerabilidad. Su capacidad de ser vulneradas y vulnerables por... hasta por la erosión del aire. O sea, solo respiremos hondo y ya nos estamos oxidando, que es lo que hace el oxígeno con todo lo que existe sobre este planeta. Entonces, la esencia singular de los cuerpos es justamente una suerte de discapacitarse o una suerte de perder esta categoría de alfa que una cree que llega en algún momento y que una vez que llega mantiene por siempre hasta el final, lo cual es una idea falaz. Entonces, si partimos de esta idea de que lo que define a los cuerpos, la singularidad de los cuerpos, es su capacidad de verse vulnerados, entonces todas entenderíamos, y por eso sería más factible identificarnos con la discapacidad de una manera menos entristecida, menos penosa, menos terrible, menos invisibilizante, porque todas entenderíamos que tarde o temprano a todas nos va a faltar una pierna, todas nos va a faltar como a mí un pedazo de intestino, todas vamos a tener una bolsa de ostomía en algún momento. En fin, algunas cosas entendimos, porque yo veo que muchas de nosotras tenemos gafas. Entonces ya ven que esa prótesis la entendimos y hasta nos parece chic usar gafas. A veces las venden hasta solo por una cuestión de moda. En cambio, con otras prótesis que lo que hacen es evidenciar el paso del tiempo o evidenciar esa vulnerabilidad, no tenemos tanta buena onda y las negamos. Pero la realidad, como les decía antes, es que mi parecer es justamente que todos los cuerpos en algún momento van a verse más o menos discapacitados. Lo cual no está nada mal, eso se llama vivir.
y establece una serie de alianzas, nuevamente, con otras, otros grupos, otras poblaciones que a priorísticamente no tienen un diagnóstico. Es decir, así como teníamos nuestras aliadas trabajadoras sexuales, tenemos nuestras alianzas con lo que podríamos denominar la vejez, con el mundo de la adultez mayor, las y los adultos mayores. Si ustedes tuvieran que decirme, y acá ya hemos tirado unas puntas, ¿qué cosas desafía la discapacidad? La discapacidad presenta un desafío, porque tenemos que encontrar algún motivo por el cual la necropolítica se opone tan firmemente, mediante incluso dispositivos de la buena conciencia, Merch del Bien, como una ley de aborto con causales, a la existencia de esto que finalmente es la vida. O sea, no hay nadie en este mundo que en algún momento no se vaya a discapacitar. ¿Le tenemos que encontrar algún motivo o tenemos que poder fundamentar por qué la necropolítica, en su intento de dejar morir, no ayudar a existir, está haciendo esto con la discapacidad? ¿Por qué? Exactamente. ¿Productividad de qué? Para que alimente todo el sistema. Es decir, con el trabajo. Uno de los desafíos de la diversidad funcional o de la discapacidad es su enfrentamiento contra el trabajo. Acá nos metemos en un terreno ríspido donde no todas las discas estamos de acuerdo con las mismas cosas. Porque para algunas es muy importante trabajar y es muy importante la inclusión en el mundo del trabajo. No obstante, la discapacidad lo que muestra de manera hasta visible, presente, palpable, es no nuestra incapacidad, sino nuestra imposibilidad de adaptarnos a este modelo de trabajo dentro del capitalismo. Modelo que igual, ya se habrán dado cuenta, le hace mal a todo el mundo. Solo que a la discapacidad muchas veces no lo puede sostener. Entonces, una de las cosas a las cuales desafía una de las divinidades de este mundo moderno capitalista que la discapacidad desafía es al trabajo, que es una de nuestras divinidades y una de nuestras lógicas más importantes. Y este es uno de los grandes desafíos de la discapacidad, o sea, enfrentarse a estos modelos de trabajo dentro del capitalismo. ¿Qué más desafía la discapacidad? La idea de normalidad. La idea de normalidad. Y la idea de normalidad es la idea de lo humano. Es decir, la discapacidad lo que desafía es al mundo humano. Como si dijéramos, la discapacidad hace una serie de huelgas. Así como se va la huelga de trabajo porque no puede con los modelos de trabajo dentro del capitalismo, tampoco puede con el ideal regulatorio de lo que es un ser humano. Ya habrán visto que para plantear un modelo de derechos humanos, alguien no tiene que ser humano. Si no, no diríamos derechos humanos. Para que haya humanos, tiene que haber algunos que no son humanos. Es móvil quienes no son humanos en este mundo, va variando. Ya sabemos que los animales nunca son humanos, entonces siempre son desplazados a esa otra edad de las cuales el mundo humano puede hacer uso. Pero la discapacidad también, porque la discapacidad en ese moverse tan diverso, tan distinto al resto, tan su manera de desplazarse, su manera de existir, su no deseo hasta sin la voluntad, estoy pensando un deseo involuntario, estoy pensando un deseo desde la esencia misma del cuerpo, de no poder inscribirse a esas lógicas del trabajo capitalista, entonces desafía las nociones del ideal regulatorio que dice que es un cuerpo humano, como en algún momento y todavía al día de la fecha lo ha hecho todas aquellas personas que no se inscriben dentro del régimen de la heterosexualidad como régimen político, justamente porque tienen una manera de existir, de vivir, de amar, de presentarse, hasta de mover el cuerpo. O sea, piensen en el bamboleo de caderas de una marica, por ejemplo, o las maneras en las que una butch, una lesbiana masculina, puede presentarse en el mundo, que desafían estas nociones. Nuevamente, a mí que me gusta pensar las cosas distintas,
No pienso que la salida sea vía inclusión, vía ampliar estas lógicas humanas, sino dar por derribada, no quiero otra humanidad, lo que no quiero es más humanidad, porque la humanidad siempre deja a alguien fuera de la humanidad. A las discas usualmente les toca, ya ven que el resto va variando y a los animales también siempre les toca. Entonces, este es otro de los desafíos. Pero además, y haciendo referencia a Jenny Morris, que la mencionamos antes, y este modelo del impairment, del impedimento, la discapacidad es una suerte de desafío o huelga de úteros, incluso de manera indirecta e involuntaria. ¿Por qué? Primero, por algo que Jenny Morris ha denominado, creo yo, inspirándose en el feminismo afrodescendiente, que son el modelo de las opresiones múltiples. ¿A qué se refiere con el modelo de las opresiones múltiples? Básicamente, el modelo de las opresiones múltiples es que una misma opresión tiene un carácter diferenciado, se aplique a una persona o a otra. Por ejemplo, a las mujeres cis, sin una discapacidad y sin un diagnóstico, a lo largo y a lo ancho de este mundo se les suele impedir la autonomía y el control de su propia reproducción y de sus propios úteros. No obstante, cuando a mujer cis le agregamos mujer cis con discapacidad, esta variable donde las mujeres no tenemos acceso a un aborto de calidad, empieza a funcionar de manera diferenciada, porque esa misma variable, reproducción, vamos a pensar que es esta la variable, para las discapacitadas funciona distinto. ¿Por qué? Porque la esterilización de la disca va de rutina, es protocolo médico y usualmente no es consultado. Muchas veces, incluso sin el deseo de la disca, que se entera que la han castrado, que la han esterilizado, cuando quiere embarazarse. Justamente porque, como la gente aún cree que se nace discapacitada, lo que no quieren es mayor reproducción de discas, por esto que decíamos antes, porque la discapacidad es un cheque asegurado a dos cosas. Primero, una persona que no va a poder, y la verdad es que a mí me alegra que no podamos, inscribirse en el capitalismo y las lógicas del trabajo dentro del capitalismo. Y segundo, porque costamos mucho dinero para los sistemas de salud que tienen los países. Es decir, salimos una cantidad de dinero dentro del capitalismo que nos convertimos en un problema económico solo por existir. Esto que les decía antes de lo que cuesta que yo esté acá, con lo que le cuesta a la Argentina, debe estar contentísima la Argentina, mantenerme a mí con vida, para que después pueda decir todas estas pavadas. Que a Macri le dio like, le acaba de dar like a todo esto. En fin, ¿cuáles son los estigmas de la discapacidad? Y acá nos metemos un poco en esta cuestión de que yo vengo diciendo disca, y ustedes se deben estar preguntando, pero esta chica no tiene nada, se ve espléndida. Ojalá piensen eso, pero no es espléndida. Lo leí por ahí. Por ahí alguien había dicho, se ve espléndida, pero es disca. Bueno, efectivamente, hay varios estigmas. Un estigma tiene que ver con la invisibilidad. ¿Cómo funciona la invisibilidad? La invisibilidad funciona de varias maneras. Una manera en la que funciona es, para las discapacidades que son más de corte motriz, el problema es que como el mundo no es accesible, no está adaptado, bueno, no vemos personas con discapacidad en el espacio público. Raramente las vemos, no salen de su casa, ¿cómo van a salir? Si después subir y bajar, ¿la banqueta era? Iba a decir la vereda y nadie iba a entender. La banqueta, subir y bajar la banqueta, es un trastorno inconmensurable porque, bueno, en Ciudad de México tienen como 1,5 metros, son de mi altura las banquetas. Así que hay que ser como olímpica del CrossFit, no sé, medallista. Salto en alto para bajar esa, o sea, nadie lo puede bajar. Esto es lo que estoy diciendo, no solamente una persona que tiene una discapacidad motriz, ya no lo puede bajar una persona que tiene más de 18 años. No puede, ya tiene problemas, dificultades para subir y bajar. Entonces, esta es una. La primera es las personas con discapacidades, vamos a decir provisoriamente visibles, no salen de su casa porque el mundo no es accesible. Entonces, ir a algún lugar es no poder ir al baño, no poder subir y bajar la banqueta, no poder tomarse el transporte público, en fin. Entonces, pensamos que no existen, que no hay. El otro problema
no es el único frente a estas estigmatizaciones, es lo que yo consideraría una yuxtaposición entre discapacidad e incapacidad. Usualmente, si vemos a una persona con discapacidad que está apoyada, apoya su existencia en sus prótesis, en prótesis más denostadas que las gafas, por ejemplo, un bastón, una silla de ruedas, un respirador, en fin, hay un montón, la que quieran ustedes. Piensen en todos los elementos protésicos que pueden ser utilizados. Usualmente hay una yuxtaposición por el mundo capacitista que empieza a pensar que discapacidad igual incapacidad, como tener silla de ruedas es igual a una persona que no puede absolutamente nada. ¿Cómo repercute el hecho de que se yuxtaponga entonces discapacidad e incapacidad? O sea, que veamos a una persona con discapacidad y que pensemos que es una persona que es incapaz, que obviamente por eso hay dos palabras, porque no quieren decir lo mismo. En las personas que con las discapacidades visibles, las que podemos dar cuenta de la discapacidad, obviamente ya sabemos cómo repercute. Son personas que no pueden ser consideradas como, bueno, no tienen existencia social, ya sea porque no pueden salir de su casa o porque nadie las va a tomar en cuenta como si no pudieran absolutamente nada. En aquellas personas como yo que tenemos discapacidades que no se ven a simple vista, hay muchas, en fin, enfermedades raras, autoinmunes. A mí me gusta agregar dentro de la discapacidad, esto también es motivo de debate incluso para el colectivo de la discapacidad, a lo que se conoce como los trastornos, entre comillas, de la salud mental, terminología que detesto porque detesto el concepto de salud, que es otra de las cosas que desafía la discapacidad. Pero operativamente vamos a incluir, es decir, dentro, no sabemos si una persona tuvo un brote psicótico, si alguna vez tuvo esquizofrenias, no son cosas que se vean tan a simple vista, por ejemplo, o si padece una depresión crónica o qué. En fin, entonces, dentro de todos estos cuadros invisibles, producto de esa yuxtaposición que afecta de manera directa, yuxtaposición, discapacidad, incapacidad, que afecta de manera directa a las personas con discapacidades motrices, a las personas que estamos en esta otra variable de las enfermedades que no se ven o las discapacidades que no son visuales, no son visibles, entonces lo que ocurre es que si no se ve, no tiene nada. Y si no tiene nada, entonces no sé de qué habla y no tenemos que adaptarle el mundo, no tenemos que hacerle su mundo más vivible. Entonces, de un modo u otro, siempre quedamos entrampadas. Es decir, ya sea porque, esto lo digo porque muchas veces lo que ocurre, y esto también hemos aprendido de lo que pasa con el movimiento afrodescendiente y por los derechos de las personas sometidas a procesos de racialización y personas afrodescendientes como dentro de los movimientos trans, no sirve de nada competir las Olimpiadas de la Opresión para ver quién se ganó la medalla de oro de las Olimpiadas de Opresión. Es algo en lo que no tenemos que participar. No sirve de nada pensar la discapacidad en términos de grados jerárquicos, a ver quién está más discapacitada. Así la piensan los estados nacionales. En Argentina, a vos te pueden dar un certificado de discapacidad, por ejemplo, yo tengo uno, no, hay que renovarlo, no sé qué pasa acá en México. En Argentina hay que renovarlo, incluso si tenés una pierna amputada. Nosotras tenemos una serie de videos que hicimos que bueno, las invito a mirar, que se llaman Mutantes y Orgullosas. Hay un capítulo donde está Diego tiene una amputación de pierna y ya le dieron el máximo de certificado de discapacidad, que es 10 años. Dentro de 10 años va a tener que ir a mostrar que no le creció la pierna. Eso hace el Estado argentino. Va a tener que mostrar que no le creció la pierna. Y así con todo. Bueno, entonces, quienes aplican esas lógicas de mayor apreciación, mayor cantidad de años de certificado o mayor acceso, por ejemplo, a una pensión, igual una pensión que no te sirve para nada, pero no obstante, una pensión, para que vean cuál es la pensión por discapacidad en Argentina, la pensión por discapacidad en Argentina son 2.000 pesos, 2.000 pesos mexicanos. Esa es una pensión por discapacidad en Argentina, entre 2.000 y 3.000 pesos, en fin, mexicanos. ¿Considera que tenés acceso a esa pensión por invalidez? Y ahí pone la palabrita mágica, la invalidez. Bueno, por estas jerarquías, tenés que tener un porcentual mayor a 74% de discapacidad. En algunas condiciones, tener más de 74% de discapacidad es básicamente morirte. Por ejemplo, Crohn. Yo no quiero llegar a tener 74% de discapacidad en Crohn porque básicamente mi vida va a terminar.
literal. O sea, cuando una persona con Crohn está así de discapacitada, no está pensando en un subsidio de una pensión por discapacidad, está pensando en la tumba, está pensando en qué tipo de funeral quiere y a quién se va a hacer cargo de sus gatos, básicamente. Entonces, yo creo que hay que salir de estas lógicas de la competencia, de las Olimpiadas de la Opresión, que son unas lógicas que presenta el mundo capacitista para incluirnos o excluirnos. Es decir, es una de las trampas, como me proponía demostrarles, justamente lo que afecta a las personas con discapacidades estigmatizadas visuales, es decir, personas que visualmente, personas que sobre las que aplica este criterio estético de discapacidad, es decir, se ve disca, por eso el símbolo de la discapacidad es una persona en silla de ruedas. Cuando en realidad una podría decir, bueno, en definitiva hay otras discapacidades. Eso mismo que afecta a las personas que se ven discas, afecta a las personas que a priorísticamente no se ven discas. Por este modelo que hablaba antes de las opresiones múltiples, que es la misma variable que afecta de maneras diferentes. Bueno, como para ir cerrando, yo en general nunca digo qué hacer, porque si digo qué hacer me convierto en Lenin y es algo que no quisiera que me pase en la vida, pero me parece que sí hay cosas interesantes para pensar y aquí abrimos la ronda de preguntas y demás. Una de las cuestiones interesantes para enfrentarse a la necropolítica, que como les decía es esta manera que tiene, esta nueva manera que tiene el capitalismo, no porque la biopolítica no siga existiendo, este arte de maximizar las fuerzas de producción que ya también había descrito Foucault, que comenzaron a finales del siglo XIX, bien entrado el siglo XX, sino que ahora estamos en este, no porque eso haya sido superado y no exista más, sino ahora le agregamos esto, la necropolítica, que es el arte de dejar morir. De hecho, le prometí a mi vecino Andrés que le iba a mandar un beso porque esto lo atañe a él. Ahora en Argentina se han quitado los subsidios a las personas con VIH. Por ende, va a haber toda una población, por supuesto esto no lo hace nadie, nadie se hace cargo de esta decisión, nadie dice, por eso es la necropolítica, en realidad es un dejar morir, no es un poder soberano que manda matar, es un dejar morir, nadie se hace cargo de que esto está pasando. Plantean, vas al hospital y te plantean que tenés que pedirte un turno, que te lo van a dar de aquí a 7 meses, nuevamente esta variable que les decía de no tenemos tiempo para esperar 7 meses a volver a ver a nuestro médico de cabecera en el hospital público para que nos modifique la medicación. Al margen de que no todas las medicaciones son modificables, la medicación no es una marca de agua, no es tomar agua mineral o natural. Las medicaciones no siempre funcionan, no siempre son modificables, no siempre son cambiables. Muy bien. Una de las maneras, no es la única, pero una de las maneras es lo que propone la señora Clara Valverde, que también tiene una de estas enfermedades raras, al decir de ella, que suponemos que es fibromialgia, y denomina a todo este grupo de enfermedades raras el canario de la mina. Es la empatía radical. ¿Por qué el canario de la mina? Algo que no mencionamos y que tenemos que mencionar. ¿Qué se lleva a una mina? No la mega minería a cielo abierto que hay en Argentina, sino a las minas de, por ejemplo, carbón. ¿Qué se lleva? ¿Qué llevan los mineros? Llevan un canario. ¿Por qué llevan un canario cuando descienden? Para conocer la toxicidad. Exactamente. El canario, obviamente, es más pequeño, soporta menos los niveles de toxicidad en el aire, con lo cual si una entra a la mina y el canario muere instantáneamente, sabemos que tenemos que ir de ahí porque hay gases tóxicos en el ambiente o hay una fuga de algún gas que va a matar a todo el mundo. Entonces, lo que Clara Valverde lo propone a partir de la encefalomielitis, bla bla bla, que no me acuerdo cómo se llama el nombre técnico de la fibromialgia, esto que cada vez todas conocemos más y todas conocemos a alguien que tiene una condición rara, lo denomina canario de la mina, porque en definitiva lo que están haciendo estos cuerpos, que de repente estaban bien y de repente están mal, sin previo aviso, sin ningún accidente, no, digo porque también en esas Olimpiadas de la Opresión, no lo estamos diciendo, pero esas Olimpiadas de la Opresión también hay una competencia que es si te discapacitaste, si naciste disca,
que también yo creo que es una competencia a las que nos tenemos que negar a competir, no tenemos que ingresar en esas lógicas. Pero Clara Valverde denomina canario de mina a estas condiciones que lo que están midiendo son los niveles de toxicidad en el mundo capitalista. Es decir, nuevamente abonando esta tesis de que prontamente todas vamos a estar más mutadas que menos, y lo que están midiendo estas así llamadas enfermedades raras, uno también siempre se pregunta por qué enfermedad si no tiene cura, no es tuberculosis, entonces no entiendo por qué enfermedad, pero bueno, vaya y pase, concedámoselo por el momento. Lo cierto es que estos cuadros están midiendo, justamente como siempre tiene una pata ambiental, en el sentido de, bueno, quienes me vieron en Ciudad de México y me ven ahora habrán visto que respiro mejor y hablo mejor y me cambió la voz, porque hay una relación directa entre niveles de toxicidad y Crohn, y de hecho parece ser que es una de las cosas que activa esta autoinmune, entre otras. Entonces, inmediatamente yo me doy cuenta los niveles, la contaminación de oxígeno. Soy un medidor de los niveles de, y miren que vengo de un lugar altamente poluido, ¿eh? No se van a creer que Buenos Aires se respira aire fresco, puro y rico. Pero es automático. Me traslado y inmediatamente me mejora la voz, me mejora la respiración y un montón de otras cosas. Entonces, estos canarios de minas que somos. Y ella propone, frente a la necropolítica, que es este arte de dejar morir sin que parezca que nadie en definitiva es responsable, la empatía radical. ¿Qué es la empatía radical? Bueno, Clara Valverde no lo explica. No lo explica mucho, pero me parece que podríamos decir que la empatía radical es una suerte de poder identificarse con la discapacidad, poder identificarse con lo que ella denomina los excluidos. Una de las trampas del capitalismo tardío es pensar que a una no le va a pasar, que no va a dormir nunca en la calle, que a una nunca la van a llevar detenida, que una es una ciudadana plenipotenciaria de la soberanía, de la salud y la buena conciencia, que una nunca va a estar ahí. Tal vez puede mirar con ojos, si una es merch del bien, fachogre, puede mirar con ojos amorosos, eso. Pero cree que una no es esa persona que está ahí. Lo cual ya, vuelvo al principio y me muerdo la cola como en una espiral, presenta un problema, ¿no? Porque si todas somos diversas funcionalmente y todas somos excluidas, pues nadie lo es. No estamos diciendo eso, estamos diciendo los procesos por los cuales podemos llegar a pensar que en realidad nosotras somos las que seguimos. No es algo que nunca me va a pasar, no es algo que nunca va a acontecer. Esa exclusión, en este caso, la exclusión de la discapacidad. Esa es una cuestión que me parece que Valverde tiene para aportar. Y la otra, que conceptualmente que a mí me interesa, es pensar en Spinoza. Spinoza, este filósofo del siglo XVI, y su modelo de potencias, o sea, este modelo que barre con las ideas aristotélicas y las taxonomías. ¿A qué me refiero? Esta frase que ustedes conocerán, hayan leído no Spinoza, porque ya es una frase muy conocida, que nadie sabe lo que puede el cuerpo. De hecho, espero que podamos ver un video a propósito de esto. En realidad, lo que Spinoza va a plantear es que un cuerpo no está definido por su estratificación. Es decir, que lo que define un cuerpo, ya lo definimos, por ejemplo, su vulnerabilidad, su susceptibilidad a ser vulnerable, pero un cuerpo jamás está definido por lo que esa estratificación, decir la mano es para esto, la pierna es para esto, el oído es para esto, la lengua es para esto, eso no es lo que define el cuerpo. Ni eso, ni la segmentarización del espacio público, que siempre excluye a las personas con discapacidad, porque, y esta es la cuestión del impedimento que señala Morris, no importa cuán accesible hagamos el espacio, siempre va a haber una parte del cuerpo sintiente que sufre, que padece, que le duele, y no es subsanable, porque eso es vivir en última instancia. Entonces, me parece que el segundo punto es pensar de manera spinoziana, pensar el cuerpo fuera de esas estratificaciones, pensar el cuerpo, volverlo al mundo de las potencias que son siempre interdependientes e interconectadas. Es decir, no se puede desplegar ni realizar la potencia
de manera individual, lo cual remite a las maneras en las que las personas con discapacidad vivimos. Las personas con discapacidad tenemos muy en claro que no podemos solas y no nos avergüenza, bueno, al menos alguna de nosotras, saber esto, porque sabemos que ese es el modelo de la interdependencia. El capitalismo también tiene un modelo de la interdependencia feroz, el salario. Pero es un modelo de interdependencia, como decía antes, feroz y lapidario. Frente a estos modelos de interdependencia de empatía radical que remiten más a nociones prehistóricas y animales, por eso decía todo lo que decía de los derechos humanos, que tienen que ver con moverse como grupalidad, moverse como una manada, moverse como se mueven las cebras, que no huye cada una despavorida por su lado y sálvese quien pueda, sino que se mueven como una bola, y eso sirve también para confundir a los leones o a las leonas que vienen a cazarlos. Y finalmente, la tercera tiene que ver con qué hacer con la discapacidad y el mundo capacitista que nos oprime y que produce esa discapacidad, porque no se van a creer, como dije antes, que el modelo social de la discapacidad, es decir, la producción de la discapacidad como efecto de la opresión infraestructural y también supraestructural, es decir, ideológica, produce esa discapacidad. ¿Qué podemos hacer con la discapacidad? Podemos utilizar la discapacidad como se ha utilizado la angustia en el siglo XIX. No se crean que el capitalismo llegó un día al siglo XIX y la gente dijo, ¡qué maravilla! Vamos todos a trabajar una fábrica que nos exploten divino. No, Mary Shelley, la primera vez saben quién es Mary Shelley, ¿no? ¿Quién es Mary Shelley? La autora que escribió Frankenstein. ¿Cómo es que escribió Frankenstein? ¿Saben la anécdota? Es una anécdota maravillosa. A Mary Shelley le invitó Byron, Lord Byron, también otro grande, la invitó a ver un experimento con electricidad. Experimentos con electricidad que se hacían sobre cadáveres, que luego darían nuestros desfibriladores. El desfibrilador moderno es un derivado de esos experimentos. Y ella vio por primera vez un muerto levantarse. Y obviamente no le pareció tan simpático que esos efectos con electricidad, que esos experimentos, ¿a qué podían llegar a conducir? De hecho, así como tenemos el desfibrilador, y qué lindo el desfibrilador, también tenemos la picana eléctrica. De hecho, yo vivo en un país donde la escuela de policía se llama como el inventor de la picana eléctrica, Juan Bucetich. Eso también surge de la electricidad. Bueno, ya saben, la pulseada no la ganó Tesla. Así que ahí estamos con la electricidad. Bien, entonces, decía, la última propuesta podría ser utilizar esa angustia para producir una desautomatización estéticamente, es decir, desautomatizar la percepción que está capturada por el lenguaje dominante que hace ver la discapacidad como incapacidad y finalmente invisibiliza todas las discapacidades que no se ven pero que existen. Es decir, utilizar esa discapacidad con una fuerza estética desautomatizante, al mejor estilo del recurso del artificio técnico de la Ostrañeñé o de la obra de arte como artificio del señor Shklovsky. Bueno, y ahora sí, gracias, Caro, estoy muy emocionada.